Muchas gracias, señor presidente. Votaré en contra de ambas medidas por las siguientes razones. En primer lugar, la institución que aquí represento, el Partido Independentista Puertorriqueño, se ha opuesto reiteradamente a la aplicación de impuestos regresivos como es el impuesto sobre las ventas y uso. Es el tipo de impuesto que en la realidad económica, en el día a día, representa una carga muchísimo más pesada para aquellos que tienen menos comparados con los que generan más. Y probablemente el elemento más insultante, más ofensivo de estas dos medidas es que lo que se va a estar aprobando hoy, más allá del galimatías que ha tratado de explicar el presidente de la comisión, es un aumento al costo de los productos en Puerto Rico. Hoy hay 60 municipios que han escogido no cobrar el IBU a ciertos alimentos. Y mediante las disposiciones del artículo 4 del proyecto del sustitutivo al proyecto de la Cámara 1591, se establece claramente que esa dejará de ser una prerrogativa y dice, a partir del 1 de julio los municipios impondrán el impuesto del 1% sobre los alimentos e ingredientes de alimentos. Lo que se está viendo hoy, para comenzar, es un aumento en el costo de vida de los puertorriqueños, que si no fuera suficientemente ofensivo por sí, para añadirle sal a la herida, va más allá de la violación de promesas de campaña a las que estamos acostumbrados. El gobernador de Puerto Rico no solamente prometió no aumentar los impuestos, es que prometió rebajar el IBU. Y esa promesa hoy se hace sal y agua. Y no estoy hablando de promesas de campaña, la promesa que hizo estando ya en Fortaleza, siendo incumbente, en el mensaje presentado ante ambos cuerpos a principios del año. Además de lo que esto significa para los consumidores, me parece que ambas legislaciones representan el ejercicio que hemos visto en tantas otras instancias de reproducir cada vez con más entusiasmo modelos que han fracasado. Lo que estamos haciendo con la creación de COFIN es ampliar el fracaso de COFINA y llevarlo ahora también a las finanzas municipales, y que nadie diga aquí que esto son soluciones puertorriqueñas, por amor de Dios. Esto no se le ocurrió a nadie aquí. Igual que las otras medidas que tan atropelladamente se han impuesto, estas nuevas disposiciones son parte del nuevo colonialismo de Wall Street, donde aquí se hace lo que los norteamericanos digan, porque claro, la prioridad de ellos es proteger a sus bonistas. La prioridad de nosotros, que debería ser proteger a los nuestros, y recordemos que la inmensa mayoría de las cosas que estamos viviendo hoy nacen de las determinaciones desafortunadas que se han tomado en el pasado. Y me temo que hoy estamos dando un paso en exactamente la misma dirección. No se trata solamente de las cosas de las que podamos más o menos hablar sobre este proyecto. Y con esto voy a finalizar. Este es uno de los proyectos más torpemente tramitados durante lo que va de sesión legislativa, de cuatrenio. Este proyecto, el sustitutivo, se aprobó en la Cámara hace 2 días. Esta mañana fue que estuvo disponible, no en la página de trámite, en la página de la Cámara de Representantes, la versión completa. ¿Hace cuánto? ¿Par de horas? Fue que se presentó un informe en una comisión básicamente improvisada. Aquí nadie sabe lo que dice esa medida. Aquí nadie puede responsablemente, aquí ninguno de nosotros es experto en finanzas gubernamentales, nadie, ni siquiera el presidente de la comisión. Aquí nadie puede responsablemente decir que en par de horas se revisó 2 proyectos de esta complejidad y que los entiende a cabalidad. Es una forma completamente irresponsable de dirigir los destinos del país, y que lo que hace es subrayar el vergonzoso papel decorativo que con demasiada frecuencia hace la Asamblea Legislativa, recibiendo sin enmienda, sin nada, lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Aquí no se hicieron vistas públicas, no digo de los sustitutivos, de los proyectos originales. Por esas razones, porque me parece, repito, que quedan todavía demasiadas interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál va a ser el efecto de unas medidas como esta entre los municipios más pequeños que ya están terriblemente empobrecidos? Porque me parece que es altamente cuestionable el trámite de la medida, y porque, repito,
todo lo que gire alrededor de un impuesto pernicioso que hace pagar más a los que menos tienen, me parece que falta la responsabilidad de este cuerpo. Votaré en contra de ambas medidas.